Sentí que luchamos un montón, que metimos mucho. Eh, por ahí el resultado eh, salimos al primer tiempo, nada, los cinco minutos que sale una pelota, se la lleva la nueve o la diez, no sé cuál de ella fue, y bueno, encaró largo y le pegó en la primera que toca y mete el gol. Pero bueno, después luchamos todo el partido, este, nos fuimos al primer tiempo 2-0 abajo y después en el segundo, bueno, hasta que se nos dio ese gol que me tocó hoy a mí después de creo que va, seis meses que no metía un gol, así que bueno no demasiado es un equipo muy duro ellas ella viene en tercera en la tabla este estamos peleando ahí la, la punta para quedar en el, en el reducido pero la verdad que hoy nos tocó medirnos contra ella nos ha tocado medirnos ya cuatro partidos los partidos los perdimos 3-1, 4-1. y la verdad que ellas controlaron todo todo el partido pero este fue hoy fue otro partido nos sentimos mucho mejor en la, en la cancha sentimos que por ahí ella tenía más la pelota pero pero bueno, defendimos, metimos y, y por ahí no se nos dio. Dos o tres pelotas que tuvimos ahí de, de gol no se nos dio. Yo creo que la defensa está muy sólida eh, y la delantera, tenemos tres, tres delanteras muy buenas, pero lo que tenemos que mejorar es el medio. Eh, hace rato que venimos hablando de eso en los partidos, perdemos por ahí el medio y en realidad porque nos abrimos mucho o también porque la defensa se queda muy atrás y las delanteras están muy adelante, entonces como queda en un hueco ahí. Pero bueno, tenemos que, entre todas, o sea, yo tendría que sacar más a la defensa. Eh, la 7 y la 8 meterse más por el centro y cerrar un poco ahí más el medio. Pero bueno, son cosas que se practican. Y bueno, y después la parte física que tenemos que meterle un poco más al trabajo físico. Así podemos aguantar un poco más con sobra, viste, los dos tiempos. Dos terminaron acalambrada bueno, Mini Lucero terminó acalambrada en el piso. Tuvimos que asistirla con un poco de elongación. Y bueno, y la chica no, no daba más. Ya lo último, creo que lo último media hora, corrieron por, por alma y corazón nada más. Y, pero físicamente, bueno, tenemos que trabajar. El, también... Igual el sol y el tema del calor es para las dos igual. Eh, pero bueno, lo bueno es que el árbitro nos dejó hidratarnos en el primer tiempo y en el segundo, así que bueno, eso ayuda. No, me siento recontracontenta. Eh, siempre busco querer meter, ¿viste? soy dos. O sea, no, no, no es lo mío, no me mi función meter los goles, pero por, este, por la altura que tengo, qué sé yo, me, me, me meten a cabecear y a veces se me da. Pero, y hoy se me dio. La verdad que tuve dos do de cabeza. Una en el primero y que se me fue. Y la segunda la agarré y bueno, media bombeada ahí, la tiré por arriba y bueno, la metí. Y cuando la meto dentro del, de, de los tres palos, la verdad que no lo puedo creer, o sea, me desespero porque no lo puedo creer, no estoy acostumbrada. Sí, sí, en lo particular y, y las chicas también, eh, creo que dejamos todo, eh, sabíamos que iba a ser un, un grupo, un equipo difícil, eh, pero bueno, quisimos demostrar que podíamos. Eh, no se nos dio nada más que eso. Que creo que nos paramos bien ya como equipo. Eh, las chicas encontraron mejor su puesto. Ya es algo que se viene trabajando hace rato. Eh, el primer partido de, eh, fue contra ellas, que nos ganaron. Y, y bueno, eh, sabíamos que era un equipo difícil. Pero bueno, dejamos todo. El medio. El medio se pierde mucho a veces. No sé si es porque la defensa tiene que salir un poco más o, o las carrileras se tienen que cerrar un poco. Eh pero el medio, el medio yo noto que se pierde mucho. Nervioso, ansioso, la verdad teníamos muchas mucha expectativas en este partido, eh, creíamos que, que lo podíamos ganar, eh, obviamente no lo íbamos a poder ganar cómodos, pero creíamos que con el trabajo que veníamos haciendo podíamos ser protagonistas, podíamos ganarlo, eh, hablamos en la previa del partido de, de marcar a Zoraida, a Leguizamón, la número 10. que. A los menos de cinco minutos se nos escapó, dormimos ahí en la marca y, y nos encontramos con un gol en contra que, que nos complicó. Eh, después nos llegó el segundo y la verdad que cometimos errores, sobre todo en, la, en las marcas. Y, y en el primer tiempo lo, lo, no, no pudimos atacar. Eh, ya en el segundo corregimos cosas en el de tiempo y se vio otro equipo mejor plantado. Eh, pudimos atacarla un poco más, lastimarla también porque bueno nos pusimos 2 a 1. Y bueno, creemos que la, la brecha que teníamos entre Real Pilar y, y Luján hoy es más corta. Eh, hemos, las veces que nos hemos enfrentado siempre nos han goleado, y bueno, creo que hoy esa brecha se achicó. Y bueno, eso es, habla bien de las chicas, de, to, de todo el trabajo que estamos haciendo. Eh, agrupamos eh, de interno dos chicas para poder contener todo ese movimiento de Real Pilar y por ahí jugar más rápido con, con chicas rápidas a los costados. Eh, que Creo que, que salió bien. Recién hablábamos con las chicas, creían que había que seguir trabajando en medio campo, ¿no? Sí, el partido estaba ahí, Real Pilar tiene muy, muy, muy buen medio campo, se mueven muy bien las chicas, buscan los espacios y nosotros en el primer tiempo no marcamos, viste, en esos movimientos no las seguimos, eh, tuvimos un poco también quizás de falta de actitud en algunas jugadas, pero ya en el segundo tiempo lo, lo pudimos corregir y pudimos lastimarla un poco más. ¿Se dio un partido muy duro desde lo físico también? Sí, sí, no, sí, la verdad que ellas, bueno, entrenan todos los días, son todas chicas de 14, 15, 18 años que... Corren y meten mucho y bueno, la verdad que no nos exigieron y está bueno, como le dije a la chica en la previa del partido, seguir creciendo y no, que nos sirva para eso, para, para seguir creciendo y formar el carácter. Y si, bueno, si hoy el campeonato termina así, nos enfrentaríamos en el, en el reducido, y, pero como te digo, ya la brecha se achicó y yo creo que en el próximo partido va a estar mucho más parejo y hasta quizás tengamos más chances que, que las de hoy de, de poder ganarlo. ¿Cómo se ven de acá el futuro? Bien, 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 la verdad que estamos muy muy contentos, creemos que, que el objetivo de, de poder entrar al reducido lo, lo vamos a cumplir, pero bueno, no bajamos los brazos y, y seguimos siempre redoblando esfuerzos. Eh, el próximo partido tenemos muchas ganas de, de volver a jugar en el municipal y, y que nos acompañen como, como nos pasó la vez anterior. Eh, déjame, si puedo, mandar un saludo a mi, a mi señora, a mis hijos, eh, que, que me apoyan siempre y son gran partícipe de, de todo esto en, para mí. ¿no?